Los Cinco Colones Transcurría el año de 1995. Tenía 16 años. Era popular, inocente e ingenuo como cualquier muchacho. Me distinguía por tener el pelo largo y estaba en un buen trabajo. Acostumbraba que en la mera tarde me dirigía a mi casa, me bañaba y después me alistaba para ir a un salón de patinaje, donde me reunía con unas amistades y así pasar un rato agradable. El salón quedaba en Heredia centro, tenía que pasar por el parque. Ahí había un tipo que se notaba que era de la calle y cada vez que pasaba me decía: "Qué mae, tienes cinco colones, que me regale". Esto lo hacía ya sea un viernes, un sábado, un domingo, lunes y hasta un martes. No importaba si fuera en la mañana o en la tarde. El asunto era que cada vez que pasaba por el parque me pedía dinero como si fuera un peaje. En el principio le daba dinero porque me nacía, pero después me molestaba porque cada vez que me veía no importa dónde él estuviera. Aunque él estuviera de lejos, salía corriendo para que le diera dinero. Por ser un muchacho muy ingenuo, no hallaba el cómo decirle que dejara de pedirme dinero. Tal vez porque él era de la calle e inconscientemente le tenía miedo a que se enojara y se pusiera violento. No lo sé. Lo que sí sé es que yo permití todo esto. La verdad, en aquellos tiempos, cinco colones no era mucho y ni era poco. Nunca supe para qué pedía dinero como era de la calle y limosnero, al rato lo pedía para ajustar y comprarse un cigarro o como algunos indigentes hacían, se compraban una botella de guaro o tal vez hasta para consumir drogas. Pero él no parecía de esos limosneros. Lo más seguro era para comer algo, es lo que yo pienso. Como sea, después del trabajo, Iba a mi casa y me preparaba para dirigirme al salón de patines, pero antes pasaba por el parque, le daba los cinco colones a este tipo que vivía en la calle y llegando al salón patinaba unas horas para relajarme. Eran buenos tiempos y agradables. Era un chico muy popular y tenía muchas amistades. Sabía patinar muy bien y lo hacía por todas partes. A veces, cuando terminaba la tanda en el salón de patines, algunos nos quedábamos afuera hablando de diferentes temas. Hablábamos de la música, de las novias, del fútbol, todo lo que estuviera a la moda o simplemente cosas que en el momento sucedieron. Una noche, uno de los amigos hizo algo muy gracioso, por lo cual de él mucho nos reímos. Se tiñó el pelo de rojo. Al verlo, hice el comentario que parecía más a un rábano con el pelo teñido. Por esto, él se enojó mucho conmigo. Le decíamos chimbo. Y mirándome, me dijo, Por este comentario me has ofendido. Pero nos seguimos riendo de él. Luego se marchó muy resentido. Yo no le di importancia, lo menosprecié. En el momento lo que pensé fue que a los días iba a regresar y el enojo se le iba a pasar. Pero no fue así. Se cortó el cabello. Conmigo siguió ese resentimiento. Pensándolo bien, lo que hice fue incorrecto. Creo que lo humillé. Como toda acción tiene una reacción, él se quería desquitar, me las quería cobrar, me dejó de hablar, me provocaba de alguna forma para conmigo pelear. Yo por mi inmadurez con él no me disculpé, con esa situación no sabía qué hacer y aunque él me provocaba, nunca lo enfrenté y ni hablar con él lo intenté. Todo esto yo lo provoqué. Solo por burlarme con un comentario referente al cabello de él. Lo que hacía yo era ignorarlo cada vez que él me provocaba, así como yo para no ponerme a su nivel. Hasta que en una noche él estaba decidido para provocarme pelear conmigo. Se me acercaron muchos conocidos y me advirtieron que Chimbo preparó un grupo de personas para entre todos romperme el hocico. Me pidieron que me fuera, me alejara y no volviera. Yo al oír todo esto del lugar me fui pero al llegar a Heredia Centro en el parque pensé que no tenía por qué huir decidí esperar a Chimbo y así disculparme porque lo ofendí pero fue algo por lo cual después me arrepentí ya que cuando algunos me vieron me dijeron que no me podían defender que lo más que podían hacer era retenerlo para que yo huyera y no volviera a Heredia Centro. Yo les dije que lo mejor era el pedirle perdón y arreglar el asunto entre él y yo. Pero fue un grave error, ya que cuando él se me acercó quise pedirle perdón, pero no había dicho ni una palabra cuando él me golpeó muy fuerte. Yo caí al suelo casi inconsciente. En ese preciso momento me patearon entre una turba de gente. Lo único que acaté fue taparme la cara con mis brazos. Sentí patadas por todos lados cerré mis ojos para no ver nada, pero en un momento dejé de sentir patadas, abrí los ojos y vi a muchas personas dándome la espalda. Alguien del brazo me levantó y al ver a mi alrededor observé que aquella gente que me estaban pateando estaban en el suelo como amarrados y las personas que me daban la espalda realmente me estaban respaldando, me estaban resguardando. A lo lejos vi a Chimbo que lo tenían agarrado del cuello. Y aquel tipo, el indigente, el limosnero, al que yo le daba dinero, que le daba cinco colones cada vez que en el parque pasaba, lo golpeaba y lo amenazaba diciéndole que si tenía algún problema conmigo, que se las viera con él, ya que yo era su amigo. Luego lo soltó, porque la policía al lugar llegó. Todas las personas que me golpearon la policía los arrestó para que pasaran la noche en la cárcel porque me habían hecho daño. Luego, este tipo me sentó en una banca y yo me puse a llorar, ya que era la primera vez que me golpeaban mucha gente y al mismo tiempo y a puras patadas. Llegó una ambulancia y los paramédicos me revisaron para saber si estaba fracturado o tenía por los golpes un órgano dañado. Gracias a Dios no pasó a más. Después de que los paramédicos me revisaron, yo lo único que quería era ir a mi casa. Y al el indigente, al limosnero, le di las gracias. Pero me dijo que me iba a acompañar hasta la parada y ya estando yo en el bus, él se retiraba. Mientras íbamos caminando, me contó que toda esa gente que estaba a mi alrededor dándome la espalda y que me protegían, eran miembros de una pandilla, todos como una familia, vivían en tuburios y parte de su código era que todo lo compartían. Un ejemplo, algo tan simple como la comida, y hasta entre ellos se defendían. Y él, como muy agradecido conmigo estaba, porque esos cinco colones siempre le daba y aunque pasara el tiempo nunca se lo negaba, al ver que me golpeaban, estando él con su pandilla, reaccionó de inmediato y les pidió a todos que de esa golpiza me salvaran, ya que esa pandilla era mayor en número. Rodearon a los que me pateaban, los tomaron a uno por uno, al suelo los tiraron y allí de los brazos los amarraron. A la policía y ambulancia los llamaron, y cuando se dio cuenta que con chimbo era el problema, lo agarró del cuello, lo golpeó y lo amenazó diciendo que conmigo no se metiera. Al escuchar todo esto, lo que pensé fue que esos cinco colones la vida me salvó. Solo me quedaron moretones de tantos golpes. ¡Benditos cinco colones! Cuando llegué a la parada, el limosnero me abrazó, se despidió y luego se marchó. Subí al bus y me fui para mi casa, pensando lo que para ese limosnero era la lealtad y la hermandad. No le pregunté su nombre. Pero después de esa noche lo vi en un par de ocasiones. Pasaron muchos años para volver a verlo. Trabajaba en una empresa como misceláneo en limpieza. Supe que se había casado, tenía un par de hijos. Eso me contaron de él. Y hasta en el 2005 supe que se llamaba Rafael. ¿Qué pasó con Chimbo? Él al salón de patines no volvió logré encontrarle después de un par de años Limpiante. como si nada hubiese pasado. Nos quedamos un buen rato hablando del amor, de los hijos, del matrimonio y hasta del fútbol. Ya habíamos madurado y con el tiempo hasta en nuestros hogares nos hemos visitado. A veces hablamos de lo que pasamos hace muchos años y de lo que esa situación a cada uno nos enseñó pero esa lección me la reservaré y dejaré que cada quien tenga criterio propio y saque su conclusión. Espero que les haya gustado y este monito, la historia de narrar, ha terminado.